Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Y de la política justamente nos vamos al arte, ¿no? A esta propuesta tan maravillosa como es Segunda Vuelta, que ha vuelto justamente a los escenarios porteños, una obra de Marco Calvani, que comparte justamente escenario con Alexia Moyano, dirigido por Dana Basso. Las funciones son todos los sábados, ¿eh? A las 22:30 en Ñun Teatro Bar, ahí en Juan Ramírez de Velasco 419. Estamos en línea con él, con el protagonista y con quien trajo justamente la obra, viviendo durante muchos años en el exterior. Hola, Bautista Duarte, ¿cómo estás? Buenas tardes. Romina Suaznavar te saluda. Hola, Romina, ¿cómo estás? Un gusto estar conversando con vos esta tarde. Muy bien, la verdad que es un gran placer, Bautista, siempre, hablar del arte, hablar con alguien que sabe mucho, ¿no? Que está justamente hace muchísimos años en los escenarios, te fuiste a vivir al extranjero, allí seguramente has tenido otro tipo de experiencia, porque el teatro argentino es maravilloso, pero inclusive saliendo de nuestro país, imagino que también lo es, y que hay nuevas experiencias. Así que, Bautista, somos todo oídos, realmente tenemos los oyentes allí del otro lado tratando de averiguar un poquito de qué se trata, ¿no? Esta obra que se llama Segunda Vuelta en este caso, Bautista. Así es, muchas gracias. Bueno, les cuento lo que les puedo contar, así no spoileo. Perfecto, sí. Segunda Vuelta es básicamente, si me preguntás, es un estudio sobre las relaciones, los vínculos tóxicos. Mira, sí. Tan en boga, lamentablemente, en esta época, ¿no? Tan en boga, lamentablemente, y bueno, algo interesante creo que tiene que ver con la manera de vincularnos y estos elementos de toxicidad. A veces las relaciones adquieren un carácter tóxico más fuerte, menos fuerte, pero creo que en algún momento todos estuvimos en alguna relación tóxica o con elementos tóxicos, y quizás en algún momento también fuimos, digamos, agentes para agregar algún elemento de toxicidad. Sí, seguro. Y a veces no siendo tan conscientes, ¿no? No siempre es tan claro esto. Total, sí. Y yo creo que eso es un elemento fundamental en esta historia. Es la historia de Philip y Sofía. Philip es un profesor de filosofía, a quien interpreto yo. Sofía es alguien que fue alumna suya, pero también que fue pareja suya. Ah, mira. Y en esto de sin darnos cuenta, ¿no es cierto? Hay algo muy interesante, yo creo, que nos permite el recorrido de la obra, es entender las relaciones de poder basadas en el género, ¿no? Que también es algo a lo cual nos enfrentamos y que todavía hay que desarmar mucho. Sí. Y cómo esas relaciones de poder basadas en el género, digamos, esa mirada atraviesa distintas concepciones sobre el amor, entre comillas, porque obviamente hay algo muy malentendido del amor concebido como una relación de poder también. Claro. Y se puede llegar a extremos muy muy peligrosos, bueno, en las sociedades en las que vivimos, ¿no? que se expresan y se manifiestan en violencias de género y de otras características. Claro. A menudo. Entonces, sí. Es la historia de estos dos personajes que fueron pareja en algún momento, que se reencuentran y que desde distintos debates que quizás tienen un tinte hasta filosófico, en realidad están debatiendo sobre su vínculo, ¿no? Claro, porque en este caso habla de la violencia entre, del hombre hacia la mujer, pero como vos bien mencionás, ¿no? La violencia puede ser psicológica, puede ser doméstica, puede ser económica, y también se da al revés, ¿no? De la mujer hacia el hombre, hacia los niños, hacia los ancianos. Digo, esto puntualmente tiene que ver con la pareja. Ahora, ¿te costó, Bautista, construir este personaje? Porque digo, no debe haber sido fácil interpretarlo también. La verdad que sí, me costó mucho, justamente porque estamos es un hombre que es obviamente funcional, es un tipo que se destaca en su medio académico, reconocido. Mira.
con premios y demás, brillante, y que tiene una oscuridad y un horror adentro que tiene que ver con estos constructos sociales, ¿no? Que alimentan esas miradas, ¿no? Desde el amor entendido como la necesidad de encontrar la mitad que me falta, ¿no? Que eso lo dice Philip en un momento y Sofía dice, pero ¿qué es eso? ¿Cómo el amor va a ser encontrar la mitad que nos falta? O sea, ¿por qué no podemos estar bien con nosotros y después encontrarnos con alguien que no? Que nos complemente, pero no nada que nos falta. Claro, claro. No desde la necesidad, ¿no? Sino desde la compañía, exacto, que es absolutamente distinto. Exacto. Y bueno, es un recorrido muy interesante. Bien. Esta obra sale de un programa que creó Marco Calvani, autor italiano, pero que vive en Estados Unidos hace tiempo. De hecho, nosotros nos conocimos en Nueva York con Marco. Y él creó un programa con el dramaturgo estadounidense Neil LaBute, que se llamaba Autor, dirige autor, mediante el cual elegían un tema cada año y escribían una obra sobre ese tema, y cada uno dirigía la obra que escribía el otro. Ajá. Y el tema de ese año, cuando se escribió segunda vuelta, es el deseo, ¿no? Entonces el deseo llevado a un extremo, claro, que es el deseo de poseer a la otra persona como si fuera, ¿no? Un objeto. Estamos hablando con Bautista Duarte, justamente protagonista de la obra Segunda Vuelta, productor general también de esta gran propuesta. ¿La función es entonces, recordanos, Bautista, y dónde justamente los podemos ver? Tal cual, estamos todos los sábados a las 10:30 de la noche en el Teatro NUN, en Capital Federal, queda en la calle, siempre necesito mi machete, en la calle Juan Ramírez de Velasco 419 en Villa Crespo. Bien. Una sala divina y acompaña también mucho la escenografía y el diseño de luces, los sonidos, ¿no? a contar esta historia que dura menos de una hora, un poquitín menos de una hora. Bien. Pero que permite un recorrido que la gente no se puede soltar del asiento. ¿Dónde, Bautista, podemos sacar las entradas? Las entradas se consiguen por Alternativa Teatral. Perfecto. Entonces, segunda vuelta todos los sábados, 22:30, allí en NUN Teatro Bar, en Juan Ramírez de Velasco 419. Bautista, un gran placer, lo mejor, por supuesto, para estas funciones, y vamos a estar allí mirando atentamente, ¿no? Una temática tan compleja, una temática difícil, pero siempre llevada al teatro y visibilizándola nos anima, ¿no? A denunciar, o si conocemos a alguien que lo esté viviendo, bueno, tratar de expresarlo y de visibilizarlo, que así también es la manera de ayudar, ¿no, Bautista? Así es. Es la contribución, creo, que tiene el teatro al diálogo para la transformación social. Exacto. Ha sido un placer, Bautista. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias a vos. Lo mejor, hasta luego. Hablábamos con Bautista Duarte, protagonista de la obra Segunda Vuelta, productor general de La Propuesta.